Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque justo hoy sale el DLC de los vampiros. Un DLC que incluye... Vamos a mirarlo ahora, ¿eh? No he visto nada, lo acabo de pillar. Se ha descargado el parche y lo vamos a probar. Incluye nuevos personajes, nuevo modo, nuevos logros, creo también. Pues yo es que de todas maneras hace bastante que no le doy, entonces seguramente muchas de estas cosas ya estaban. Pero bueno, nuevos logros, creo que también incluía nuevos enemigos. Oh, he matado casi 60.000 esqueletos, casi 60.000 esqueletos. Bueno, la cuestión, que es un DLC, ha salido a 2 euritos, 2 euros, 2 dólares, y lo vamos a probar, lo vamos a probar. He visto, eso sí... He visto que había como personajes del juego este de Among Us. A ver. Bueno, ¿qué es todo esto? Pero ¿cuántos personajes tengo yo aquí por...? ¿Ves? Impostora, ¿ves? Impostora, científica, impostora, esto es de Among Us, del juego este. Se ve que han hecho ahí como un híbrido. Derrota 100.000 enemigos en una partida. Es que creo que hace... Perdón. Es que creo que hace ya unos días metieron también, me lo comentasteis algunos, un parche con contenido que no era el DLC. ¿Qué es esto de aquí arriba de entrar en cooperativo? Pone ahí arriba entrar en cooperativo. Bueno, vamos a ir analizando la situación poco a poco. A ver, ¿quién pillamos? Vamos a echar una simplemente para probar. Vamos a pillar a caballo, por ejemplo. Comenzar, sí. Tenemos. Todo esto ya estaba. Réplica de Polus. Vale, este mapa es nuevo. Este mapa es del DLC. Réplica de Polus. Vale, vamos a desactivar el modo prisa. Vamos a echar aquí, no la echamos completa quizás, pero por lo menos para ver un poquito cómo está el tema, ¿vale? Claro, esto es como una nave espacial, es increíble, ¿eh? Mira ahí las estrellitas, bueno. Oye, hay que mirar eso de cooperativo, qué demonios significa, ¿eh? Hay que mirar qué demonios significa eso de cooperativo. No, claro, eso es importante mirarlo, ¿eh? Vamos a las pistolitas, por ejemplo. Me gusta mucho el laurel, pero... O pillamos laurel, si acaso. Vamos a por laurel, venga. Es que a lo mejor luego el laurel lo digo porque las armas en un momento dado te sirve cualquiera, pero el laurel es posible que no nos vuelva a aparecer. Vamos a pillar aquí un poquito de experiencia al principio. Experiencia rápida. Y luego nos movemos, ¿vale? La lanza es otra que me gusta mucho. Es que la lanza me gusta mucho también, ¿eh? Vamos a la lanza. Ya no puedo pillar más defensas, ¿eh? ¿Qué es esto que nos marca aquí, por cierto? Ah, pero que nos está marcando ahí un impostor de estos. No, abajo lo veo, ¿eh? Hay como diferentes personajes. A lo mejor hay que rescatarlos o algo así. Ahora nos enteraremos, ¿eh? Ah, y otra cosa importante. En la actualización, 15 armas nuevas. Bueno, en la actualización no, perdón. En el DLC, 15 armas nuevas. Incluidas, mejor dicho, 7 evoluciones. Claro, que serán varias de las que estamos viendo ahí, ¿no? Fíjate que con Gatti y Amari hay una evolución nueva. Hostia, pues me ha salido Gatti y Amari hace un momentín. Bueno, ¿quiénes son estos? Hostia. Mira, tenemos defensa con el... con la lanceta y con el laurel. Pero lo que necesitamos ahora mismo es daño, ¿eh?
Necesitamos un poquito de daño. Porque si no se nos va a hacer la cosa muy cuesta arriba, ¿eh? Necesitamos la mítica de que nos venga ahora un arma interesante. Aquí tenemos experiencia, ¿vale? Voy a volver a tirar, ¿eh? Voy a volver a tirar. Pillamos el hacha, venga. Pillamos el hacha. Pillamos el hacha, que el hacha no está nada mal. El hacha tiene buen daño. Tarda un poquito en arrancar el hacha, pero luego escala muy bien. Y sobre todo la evolución del hacha me parece muy buena. Mira, ahí tenemos una gema roja que nos hace falta, ¿eh? Vale, vamos a pillar otra protección del laurel, eso sí. Aquí pues farmeamos un poquito al principio, vale. Pillamos el vento sacro. Venga, vento sacro, vamos allá. Esto tiene como, es como el látigo, ¿vale? Es como un daño. Es un daño lateral, entonces así ya cubrimos un poco. Es como un área ficticia, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Es como que entre el vento sacro y el hacha tenemos como un área un poquito ficticia, ¿vale? Porque tenemos vertical y horizontal. Venga, va, un poquito de experiencia más. Vale, evolución del hacha. Sí, pillamos esto. Es que, tío, he dicho al principio que estoy... Claro, espero que esté bien. Yo estoy preocupado porque conocemos el drama y el vicio de este juego, que puede ser absoluto. Bola explosiva, sí, vamos a la bola explosiva. Vamos a ir mejorando un poquito. Ahora nos vamos a centrar un par de turnos o tres, un par de niveles o tres en mejorar el daño de diferentes maneras, ¿vale? Vale, lo que sí que hay que mirar, por lo que nos pueda salir, Grimorio, entonces. Entonces... Mira, tanto la lanceta como el laurel, veis que en la parte derecha, veis que la lanceta y el laurel tienen como cada uno dos interrogantes. A lo mejor esos son de las armas nuevas que se han incluido, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Vale, habría que ir también bajándole ya, ahora en cuanto subamos un nivelillo o dos más. ¡Mira, los impostores! Habría que ir subiéndolo un poquito más. Bueno, habría que ir subiéndole un... O sea, habría que ir... bueno, ya no sé lo que iba a decir. Que habría que ir bajando también para ver lo que es eso de los personajes que aparecen en el mapa. Venga, vamos al hacha, sí. Mejoramos el hacha, va. Bueno, es que estoy aquí, estoy en shock. Que son aquí impostores de estos, ¿eh? Ya tenemos un poquito más de daño. Ahora ya empezamos a tener un poquito más de daño. No te digo que nos podamos quedar quietos, pero no está mal. Pillo Biblia, por ejemplo. Sí, Biblia puede estar bien, ¿eh? Sí, Biblia puede estar bien, porque así hacemos como un área gorda. Ahí está. Entonces ahora ya entre el hacha, vento sacro, que nos da vertical y horizontal. Cuidado ahí, ¿eh? Nos da vertical y horizontal. Y luego las bolas y tal. Está perfecto, ¿eh? Las Biblias además cuentan con... Creo que todos cuentan como proyectiles. Quizá el único que yo creo que no cuenta como proyectil es el vento sacro. Pero creo que todo lo demás cuenta como proyectil. Entonces podríamos ir a duplicador. Daño, metemos daño. Metemos daño, que nos estamos acercando a minuto 5 y supongo que eso será igual que siempre, ¿no? Supongo que minuto 5 habrá bosses como siempre. Aumentamos el efecto base, el área. Venga, vamos. Venga, que ya estamos arrancando un poquito, ¿eh? Ya estamos arrancando un poquito. No sería ninguna tontería el orbe magnético con esta build para que no se desperdicien muchos de los...
muchas de las gemas que vamos a pillar gracias a la bola explosiva. Bueno, aprovechad para bajar un poquito, ¿no? Vamos a ir buscando, vamos a ir buscando. Nada, tremendo, tremendo contenido, ¿eh? Tremendo contenido. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? Espérate, espérate, que nos marcan ahí algo como con unos segundos de tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Significará que hay que llegar en el...? Entiendo que será que hay que llegar en el tiempo que nos marcan, ¿no? Supongo. Vale, vale, cuidado que... Uf, estos están más duros, ¿eh? Pero es que esto igual es que hay que rescatar gente o algo así. Podría ser. Una gemita verde, me la quedo. Vale. Pillamos el potencia hechizos. Esto es que igual hay que llegar antes de que se acabe el tiempo. No me... Mira, 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 mira lo que hay ahí, mira lo que hay ahí. No, no, es como un checkpoint eso o algo, ¿eh? Y ahí hay alguien prisionero. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo me meto aquí? ¿Cómo entramos ahí, tíos? No, no podemos entrar, ¿cómo entramos ahí? Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Era por arriba, era por arriba. ¡Mierda! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es esto? ¡No! Es que quería rescatar. Aquí había uno, aquí había uno, aquí había uno, aquí había uno. Puede que electrocute a los enemigos de vez en cuando. ¡Usamos, usamos! Eso es que entonces hay que llegar a los puntos de control, ¿eh? ¡Ah, y tira unos rayos este! ¡Bueno, bueno, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! Es como el... Es como el arma del anillo, ¿no? Vale, vale, o sea, entonces es como que tenemos ahí... Vale, vale, vale. Vale, un momentito. Habrá que... Espérate, que tenemos un cofre por ahí. Que se nos ha quedado un cofre dentro, no me lo puedo creer. Se nos ha quedado el cofre dentro, tíos. Pues ese cofre hubiera sido importante, ¿eh? Bueno, voy a seguir la flecha, ¿vale? No sé exactamente qué nos interesará más, pero... Aumentamos el daño del hacha. Oye, pero está bien, o sea, entonces merece la pena ir a rescatar a los... Claro, entonces tienes que llegar como a tiempo antes de que... Antes de que reviente la nave. Como podamos pillamos el magnetismo, ¿eh? El orbe magnético, porque... Uf. Es que si no vamos a perder muchos recursos. Ofrece mejor apoyo moral. Mejora a este tío, vamos a mejorar a este. Hostia, cuidado, que también podemos mejorar al bot. También podemos mejorar al bot, cuidado, ¿eh? ¿Sabéis que nos vendría muy bien un cofre, tío? Es que estoy por meterme dentro a por ese cofre, ¿eh? Un cofre de estos míticos que te pega... Mira, esto de aquí. Orbe magnético. Me lo voy a quedar, ¿eh? Me lo voy a quedar porque a la larga vamos a ganar mucha más experiencia gracias a eso. Porque vamos a tener, cuando lo tengamos maxeado de nivel, vamos a ganar... Muchas más gemas que en condiciones normales se perderían. Venga, vamos, vamos. No, no tenemos mal daño a pesar de todo, ¿eh? No tenemos mal daño del todo, hay que decir, ¿eh? Ahí no puedo entrar. Por aquí, por aquí. Vale,
Pumarola. Venga, más con las bombas. Pero menudo crossover este, ¿no? Menudo crossover este. Supongo que en minuto 10 volverá a ocurrir lo mismo. O sea, en minuto 10 también... A lo mejor es que aquí estoy pensando, en vez de los bosses solos, es que... Mira, mira, ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Vale, pillamos esto. Mapa de la réplica de Polus. Muestra un mapa detallado en la réplica de Polus. Vale. Vale, lo uso, lo uso. Cuidado ahí, ¿eh? Vale, igual habría que salir de aquí, ¿no? Que aquí estamos un poco arrinconados con paredes. ¡Oh! ¡Vale! Vale, 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 vale. Amigo, ahí tenemos un mapa, ¿eh? Ese mapa está bien, ¿eh? Vale, cuidado, 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 cuidado. Y está justo aquí arriba. Vale, está justo... Ah, mira, es aquí justo, ¿eh? ¿Qué es esto? Mini tripulante. Puede que grite a los enemigos. Pillamos esto. Ah, bueno, mira. Mira, mira, mira. ¡Qué bonito! Y pillamos un cofre. Bueno, y además de los gordos. ¡Vamos, vamos! Pues nos hace falta esto para mejorar cosillas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Lo que le han metido aquí al DLC, ¿eh? También hay que decir que llevaba yo mucho sin entrar en los vampiros. Y claro, el nivel de vicio... Por eso decía que estoy preocupado, ¿no? Porque puede que volvamos a caer en el tema. Bueno, varias mejoritas. Varias mejoritas. Que nos van a venir muy, pero que muy bien. Vale, entonces aquí hemos cumplido, ¿eh? Aquí hemos cumplido, entonces... A ver. Mejor apoyo moral. Bola explosiva, la voy a maxear ya. ¿La bola explosiva con qué combinaba? ¿Dónde está la bola explosiva? No la veo ahora. La bola explosiva tenía evolución, claro, ¿no? Abrimos otro cofrecito. ¡Ah, un momento! ¡Genios! ¡Un momento! Que me estoy dando cuenta de que los mini tripulantes estos, los bots estos, ocupan espacios como apoyo. Ah, pero entonces hay que pillarlo justo al final. Anda, me acabo de dar cuenta. Por eso se pueden mejorar. Ah, bueno, entonces cuidado, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que ocupan espacio como arma secundaria. Claro, entonces como están en el mapa, hay que hacer lo mismo que siempre, pillarlo justo al final. Bueno, luego si acaso eliminaremos. Por lo menos que nos ayuden en early game, ¿no? Claro, por lo menos que nos ayuden en early. Y luego ya... pivotamos hacia otra cosa, ¿no? Bueno, bueno, cuidado que aquí viene mucha gente. Pero estamos bien, ¿eh? Tenemos buen área ya, ¿eh? Sí, sí, tenemos buen área, ¿eh? Mira, mira cómo revienta todo esto, ¿eh? No me joda, mira qué maravilla. A ver, vamos a pillar más daño base ahí. Hostia, cómo revientan, ¿eh? El hacha que atraviesa a dos enemigos más. Orbe magnético, sí. La obrera una carga más. Lanceta. Vento sacro. Madre mía, cómo metemos, ¿eh? ¿Cómo metemos? A ver, al final del juego es la misma mierda de siempre. Misma mierda, lo digo en un buen sentido. O sea, al final el juego no deja de ser una maravilla para viciarse, ¿no? Pero claro, le dan un poquito este giro que lo veo estupendo. La verdad que lo veo estupendo. Es como algo diferente, ¿no? Es algo fresco. Vale, ya tenemos el nivel 5, ahí que pillemos todas las gemas, eso sí es importante. Eso es muy importante. Ahí está, mira, mira todo lo que pillamos ahí, ¿eh?
Voy a eliminar ya. Ah, pero no puedo eliminar. Ah, pero no puedo eliminar los de arriba. No, hombre. Entonces problemas, ¿eh? Bueno, pues una partida sin evoluciones. ¿Qué evolución nos interesaría? Entonces, claro que además lo he eliminado de arriba. Es que no sé si la eliminación funciona. Vale, ya tenemos para la Biblia. Quizá la Biblia es lo que más nos podría interesar, ¿no? Quizá mejorar la Biblia. Podría ser de lo... ¿La Biblia o el hacha? Una de las dos, creo yo, ¿eh? Vamos a ver si nos situamos. Vamos a ir pillando todo esto. Fíjate ahí las gemas como llueven. Como llueven las gemitas. Hostia, pues putada, que no nos hemos dado cuenta. Mola mucho cómo te acompañan los personajes estos. Está muy guapo, tío. La verdad es que está muy guapo, ¿eh? Hemos entrado por aquí, ¿no? ¿Por dónde hemos entrado? No, es por abajo, es por abajo. Es por aquí, es por aquí. Por aquí, por aquí. Ahí, ya está, ya estamos en el exterior. No, que iba a decir que... podría interesarnos igualmente rescatar a más gente, ¿no? Claro. Vamos por... Y veo también que hay un interrogante. Vamos al interrogante. Intentamos llegar al interrogante que hay... Que hay cerquita también otro... Otro tripulante de estos. Sí, yo creo que sí. Venga, vamos. Aquí podemos hacernos fuertes, ¿eh? Aquí podemos ganar mucho nivel ahora, ¿eh? Un cofre que siempre está bien. Pues sí, yo creo que nos interesaría... Yo creo... Biblia... Algo que nos dé robo de vida. Biblia o el hacha. Una de las dos. Abrir por ahí. Nada, pero nos ponemos las botas aquí ahora, ¿eh? Vale, hacha nivel máximo. El hacha lo veo bien, ¿eh? El hacha lo veo muy bien para mejorar, ¿eh? Nada, tremenda aquí la que se está montando. Nos estamos poniendo las botas. Quizá por cómo veo la partida ahora mismo, quizá... Quizá Biblia estaría bien, ¿eh? Pasa que la Biblia estamos más lejos. El hacha ya está para evolucionar. La Biblia aún no. Ah, pero tremenda, tremenda, tremenda farmeada esta, ¿eh? Madre mía, qué vicio se viene, por favor. Gema roja, la veo ahí. Biblia, siempre que podamos. Y vamos a ir progresando. Queda un minuto para el siguiente evento. No, pues la verdad es que para los vampiros os digo una cosa. Es un éxito esta fusión, ¿eh? A ver, está por aquí el interrogante, ¿eh? ¿Qué será? ¿Qué será? Mira, ahí hay algo, ¿eh? Nuevo personaje, ¿eh? ¿Quién es? El vampiro está en otro ataúd. No, no, pero está aquí, que siempre nos hacen lo mismo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, tripulante! Vale, esto ya sí que es un personaje que luego podremos utilizar. Supongo que habrá que comprarlo. Vale, vamos para la derecha. Vamos por aquí para la derecha. Que estamos cerca de... Ah, por aquí, espérate, que no puedo pasar por aquí. Espérate, espérate, espérate. Espérate que nos hemos metido aquí en un... Por ahí, eso es. Sí, sí, vamos, vamos. Aquí, aquí, aquí. Ahí hay otro, ¿eh? ¿Lo veis ahí que hay otro ahí? Minuto 15. ¡Uh! Pues nos pilla muy lejos, ¿eh? Sí.
Nada, nada, ahí no vamos a poder ir, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar sacarnos el... estamos bien, ¿eh? Y los bichillos no la juegan mal, ¿eh? Tendríamos ahora mismo para la evolución de la... O sea, tenemos la combinación, el setup para la evolución de la... De la Biblia y del hacha. Claro, ahí veo como unas burbujas que mejoran con el candelabro. Pero claro, eso ya está bloqueado, ¿no? Quiero esperar un poco a ver si subiéramos la Biblia a nivel... A nivel 8. Y entonces pillo el cofre, porque aquí ya va a haber evolución, ¿eh? Es que yo creo que la Biblia nos interesaría un poquito más, pero bueno. Si me toca ahora Biblia, mira, nivel 7, voy a apurar un nivel más. A ver si podemos, ¿vale? Estos están más duros ya, bastante más duros. El hacha mete bien. ¡Vamos, vamos! A ver si ahora nos viene Biblia nivel 8. ¡No! Apuro, apuro otro nivel, apuro otro nivel. Que esto ya parece que dan muchos gemas verdes y tal. Entonces también como dan gemas verdes, pues es más experiencia, más rápido. Podemos apurarlo, ¿eh? Digo antes de pillar el cofre ese que tenemos ahí. Es más que nada por eso, ¿eh? Y ya pillamos el cofre que será evolución, supongo, ¿no? No, pues no me viene... Pues entonces voy a... Voy a pillar ya el cofre, ¿vale? Y evolucionamos el hacha. No, no vamos a esperar ya más porque si no va a ser mucho... Mucho apurar. Ahí está, evolución del hacha. Bien. Y vamos a pillar a este amigo, ¿no? Mini impostor. Puede que apuñale a los enemigos. Venga, pillamos, pillamos. Ahí están los tres bichillos. Perfecto. ¿Qué pasará ahora cuando se acabe el tiempo? Ah, mira, aquí tenemos otro cofre más, ¿eh? Hostia, a ver si subimos de nivel. Claro, lo iba a decir. Digo, es que también explota esta nave, ¿no? Hostia, cuidado, cuidado. ¡Biblia, Biblia! ¡Biblia! ¡Pillo, pillo! Venga, evolucionamos la Biblia. Ahí está, Biblia mejorada. Estupendo. Vamos, vamos. Ahora sí empieza la partida de verdad. Vale, me imagino que podremos rescatar más gente, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos rescatar a los de arriba, supongo. Hay un cofre abajo también, que no estamos lejos. Vamos a ir a por aquel cofre que hay. A ver eso exactamente qué. Vemos aquí unas experiencias. Sí, vamos a ver si podemos llegar a ese... Supongo que vendrá por aquí arriba, ¿no? Por aquí, por aquí. Sí, yo creo que sí se podrá. Esto claro que tiene su... ¡Anda, mira! ¿Qué te parece esto? Vale, estamos cerca, ¿eh? A ver si podemos entrar por aquí. Claro, es que esto ahora mismo no nos conocemos el mapa. Vale, aquí está el anillo. Pillamos el anillo, ¿no? Claro. Con la lanceta temporal, claro. Claro, ¿y qué es lo otro que nos hace falta para la lanceta temporal? La otra, el anillo de... El de plata que está arriba del todo, putada, ¿eh? No, pues esto aquí no, no tenemos acceso por aquí, ¿eh? Pues va a haber que... Va a haber que venir por la izquierda.
Seguramente habrá que meterse por aquí, por algún sitio. Tiene que ser por aquí, ¿no? Ah, es que no puedo saltar ni nada, claro. ¿Cómo se entrará ahí? Es que ahora ya nos estamos alejando. ¿Lo veis en el mapa que nos estamos alejando? Ah, veo que hay un puente, veo que hay un puente. Espérate, hay un puente, ¿eh? Lo he visto en el mapa, lo he visto en el mapa. Hay un puente aquí. Entonces por aquí podemos cruzar. ¡Vamos, vamos! Ahora ya sí vamos bien. Vamos para allá, vamos para allá. A ver, al final es lo que digo. O sea, al final son... Pues bueno, es otro mapa, más armas. Hemos visto ahí, lo veis ahí en el grimorio, ¿no? Que hay... ¿Veis que ahí en la parte derecha veis ahí como unas burbujas y tal? Eso habrá que averiguarlo, ¿eh? Estamos bien de daño. Estamos nada mal. Ya con dos armas evolucionadas, pues ya el daño es mucho mejor. Y aquí llegamos. Ahí está el cofre, lo veo, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo. Vamos a pillarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este tesoro? ¿Este es el que ya teníamos? Sí. O sea, es un nivel, ¿no? Un nivel extra. Aquí, por cierto, puedo pillar esto. Porque hemos dejado bastantes gemas por ahí por el mapa, ¿eh? Ahí está. Esto. ¡Experiencia, experiencia! Aumenta la velocidad de movimiento, la salud, la cantidad, la frecuencia aparece... Vale. Claro, ya estamos arriba del todo, ¿no? Más enemigos, con lo cual más farm, con lo cual más niveles. Claro. Podremos aguantar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Habría que intentar tomar a salir de aquí, ¿eh? En este momento... Vamos a meterle, pero no más, ¿eh? Ya no le metemos más de momento. Lo que pasa es que vamos a seguir subiendo de nivel, pero habrá que saltar. Habría que intentar salir de aquí, ¿eh? ¿Y esto a dónde nos lleva? Ah, vale, al fuego. Venga, le meto más. Le sigo metiendo, ¿eh? Hostia, pero mira cómo meten ahora ellos, ¿eh? Hostia, claro. A ver si recuperamos un poquito. Hay que salir de aquí, ¿eh? También es verdad que aumenta la salud máxima, ¿no? Claro. El vento sacro mete unas hostias increíbles, ¿eh? Es el látigo ese que no se ve muy bien, pero porque es de color ahí azulito. Que no se ve mucho, pero madre mía cómo mete el vento sacro. Venga, más. Arriba. Arriba del todo. Y si nos matan, pues ya está. Vale, hay que salir de aquí. El puente está ahí arriba, ¿eh? Aquí ya es de estos momentos en los que hay que empezar a utilizar mucho la... El camino que te abre la lanceta temporal. Venga, va. Que vamos a ir recuperando un poquito. Veo un cofre. Lo pillamos. Vamos. Uf, otra vez el anillo, ¿eh? Otra vez el anillo. Va. Sí, y lo que digo que aquí que habría que intentar, creo yo, ir a por los otros compañeros, ¿no? Hostia, vamos aquí, cuidado. Ha muerto de una. Yo creo que sí, yo creo que habría que ir a por estos, ¿eh? Porque son niveles extra que vamos a tener en ellos. Claro. Vale, a ver por dónde podemos entrar, pero sí. Es que el de color amarillo ya lo tenemos, entonces es como darle más nivel.
estamos por aquí. Vale, tenemos ahí, por cierto, otra... Vale, claro, ahora ya estamos a maxeados del todo. Vamos a rescatarle, que está por aquí. Míralo, ahí está, ¿eh? Ahí lo vemos, ahí lo vemos. Vale. Un nivel más. Y podemos ir a rescatar los otros si queremos, ¿no? De todas maneras, tampoco tenemos ya ninguna otra cosa que hacer. Otro nivelito más para este. Ah, no, es distinto. ¡Ey, un momento, un momento! Es distinto, ¿eh? No, no es el mismo que teníamos. Ahora tenemos otro más. Mini fantasma. Anda. Este es otro, este es otro, este es otro. Ahora mismo tenemos equipados 4. Y podemos ir a por más. Aquí al lado tenemos otro. Claro, vamos también ahí. Cuando subamos de nivel, pillamos pollo. Para recuperar vida y ya está. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, bueno, que me matan. Madre mía. Uf, casi me fusilan ahí. Vamos a pillar el cofre por si nos ayuda un poco. Vale, no, simplemente monedas. Pollo, pollo. Hostia, casi nos funden de una. Este está por aquí. Está ahí, lo veo, ¿eh? No, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí lo veo, así. Ahí está, ahí está, ahí está. Lo pillo, ¿eh? Mini guardián. Ah, nos quita daño. Ah, perfecto eso, ¿eh? O sea, es como otro laurel, ¿no? Claro, lo bueno es que lo podemos seguir evolucionando. Ah, pues esto interesa. Y en la parte derecha hay otros dos. Vamos a ir a por ellos, ¿eh? Vamos para la derecha. A ver si podemos pillar... Aquí nos marca un pollo que lo voy a coger, si lo veo. Vale. Sí, pero creo que habrá que ir por arriba, ¿no? Creo que habrá que venir por aquí un poco viendo el mapa. Creo que hay que entrar por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tremendo vicio. Es que este juego lloro... ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¡Qué demonios! Hay que aprovechar el camino que nos abre la lanceta, Estamos lejos aún, Estoy intentando abrir un poquito de espacio. Ya viene ahí la lanceta de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Hay que escapar por aquí. Vale, parte derecha. Hay que hacer tiempo para que la lanceta cumpla otra vez el círculo. Eso es. Y podemos pasar ahora. Siempre pollo, siempre pollo, siempre pollo. Siempre pollo. Vale, aquí hay uno. Este está por aquí, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Que nos ayude, que nos ayude. Puede que lance partes corporales. Vale, o sea que es daño, es más daño, es más daño, es más daño, ¿eh? Es más daño. Vale, ahí arriba hay algo también, ¿eh? ¿Cómo entro ahí? Hostia, ¿nos han pillado aquí o qué pasa? Porque teníamos el laurel y todo el tema, ¿eh? Por aquí se entra, por aquí se entra.
Nada, hemos muerto. Vale, hemos matado a todos ahí, hemos pillado un explosivo. Es que veo que hay ahí como un bot, ¿no? Esto es tremendo pastel, de todas maneras. Esto es tremendo pastel. Ahora me giro. Es por aquí arriba, parece. Vamos, vamos. Es que hay ahí como un bot. ¿Lo veis ahí en el mapa que está justo encima ahora? Por aquí no puedo entrar. Madre mía. Lo que estamos liando. ¿Por aquí puedo entrar? Sí, por aquí puedo entrar. Vale, hacemos hueco. Ahí está. Nos movemos ahora. Bien. Justo aquí, ¿eh? No veo nada, pero tiene que estar aquí ya. No lo estoy viendo, pero tiene que... ¡Ay, ay, hay algo! ¡Ay, hay algo! Escáner médico. Recupera puntos de salud. ¡Uso, uso, 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 uso! ¡Uso más! Escáner médico, claro que sí. Ah, tremendo esto. Fantasía, fantasía de luces. Es que este juego yo creo que es adictivo por todas las lucecitas que tiene, tío. Todas las lucecitas que tiene este juego, ahí, ahí, escáner médico, nos viene perfecto, ¿eh? Estamos metiendo de daño al bicharraco este, por cierto. Que coma, que coma, que coma. Tremendo esto, ¿eh? Fantasía de colores. No, eso del escáner médico me parece una fantasía, ¿eh? Qué juego este, tío, qué juego este, qué juego. Qué juego este, ¿eh? Venga, más escáner médico. Más escáner médico. ¡Ha caído! ¡Ha caído el gordo! ¡Ha caído el gordo! ¡Menudo bicharraco era, eh! ¡Hostia! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué combate! ¡Qué bien hemos aprovechado ahí la lanceta temporal! Si no llega a ser porque la teníamos... ¡Imposible, eh! ¡Imposible! ¡Ah, pero que esto tiene más nivel! Estamos ya en nivel 8, eh. Bueno, cuidado, que ese escáner médico viene gordito, eh. Más escáner médico, ¿qué es esto? ¡Ah! ¡Que es como un arma! ¡Míralo arriba! Y hemos evolucionado a escáner paranormal, dice. Pero bueno, esto es fantasía pura, ¿no? Esto es fantasía pura, claro. Vale, intentamos salir de aquí. Nos queda uno por rescatar, ¿no? Podemos... Creo que hay que venir por aquí. Según el mapa. Sí, correcto. Hay que venir por aquí según el mapa, ¿eh? Ah, pero esto del escáner médico está de puta madre, porque es que es recuperación de vida. Ahí está el escáner médico que me lo acaba de curar todo de golpe. Vale, aquí va a estar el último, ¿eh? Ahí está, lo veo, lo veo, lo veo. Ahí está el último. Mini científico. Bueno, hemos rescatado a todos, quizá no. Creo que me faltaron dos al principio, ¿no? A lo mejor si rescatas a todos tienes algún premio... O alguna cosa así. No me extrañaría, ¿eh? Bueno, aquí nos acercamos a minuto 30. Supongo que saltará la... ¿No?
La muerte, como siempre, vendrá, minuto 30. Sí, ahí está la muerte. No falla, no falla. Métele, métele, métele. Métele, métele, métele. Hay todo el mundo metiéndole hostias a la muerte, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Ahí, metiéndole. Vamos. Le metemos bien, ¿eh? Y una cosa voy a decir. Una cosa voy a decir. Encima, como tenemos esto de lo del escáner paranormal, la curación es a tocha. Ojo porque estamos aguantándole bien, ¿eh? No, no, la muerte ahí está comiendo duro. ¿O no está comiendo duro la muerte? ¡Ay, pero viene la segunda muerte! Vamos a tener en cuenta que la de la izquierda es a la que primero le hemos estado metiendo. Venga, vamos, vamos. Ahí pillamos a las dos muertes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Ah, mierda, mierda. ¿Qué es esto? Pero, tío. Nos ha aguantado 1 minuto y medio. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Quería mirar rápido antes de irnos. Oye, esto está muy guapo, ¿eh? ¿Qué es esto de cooperativo? Ah, vale, para jugar en la misma máquina. Vale, o sea, pero entonces puedes jugar ahora con alguien en la misma consola. Bueno, consola, en PC o también sabéis que está en Xbox. En Switch también está? Creo que sí, ¿no? Me parece que la única en la que no estás en Play puede ser. Ah, vale, para jugar con más jugadores. Oye, pues nada, esto ha estado perfecto. Esto está increíble. Esto está increíble. Así que bueno, familia, poner una partidita aquí para ver el DLC. Como digo, muy intenso, muy intenso. Y nada, pues eso, que seguiremos al vicio. Espero que no caigamos de nuevo en el vicio, pero tiene pinta de que sí, ¿eh? Porque esto me apetece mucho, me apetece mucho. Así que ya está. Iremos informando, ¿vale? Cuidaos, un abrazo. Hasta luego.